público, me desmayé. Bueno, ahora aquí. Saludo. Hola, saludos, saludita, todita. Saludos. Bueno, estoy aquí, voy a matar el aburrimiento un ratito en la casa. Hoy estoy día libre, descansando. Y tengo ganas de comer pan. Pancito sobao, voy a hacerlo. Estoy aquí haciendo el pancito, voy a hacer el pan ahora. Haciendo pan sobao. Ya tengo aquí en la máquina la harina. Tengo de 6 a 8 tazas de harina. Un cuarto de taza de manteca. Estoy echándole la manteca, le eché la manteca a la masa. Voy a prender el volumen bajo. Volumen bajo la máquina. Tengo ahí. En la máquina tengo. Ocho tazas de harina. Una taza de azúcar. Un cuarto de taza de manteca. Aquí tengo la levadura seca, pero la tengo ya ahí activa, siempre hay que activarla antes de usarla, levadura. Está activada. Voy a hacer pan sobao, estoy haciendo pan sobao. Una receta que yo tengo con mí. ¿Qué pasa? Antes siempre de yo. Me gusta antes de yo echarle la levadura a la masa. Me gusta mezclarla con un poco de harina. Pero haciendo como una masa madre. Haciendo como una masa madre, que esté más firme en esta masa, para incorporársela a la de levadura. Le eché dos sobres de levadura, que equivale a una onza de levadura. Una onza de levadura. Ahora acabo de incorporar la levadura. Luego voy a estar dando esta receta bien. Le voy a estar dando con calma. Simplemente ahora la estoy haciendo para mí. Quise pues ponerle el like un ratito, pues compartir con ustedes, pero luego voy a estar dando la receta bien con calma, paso a paso. De la receta la voy a estar dando poco a poco con calma y le voy a estar dando ahí con más detalle. Por un momento la estoy haciendo para mí. Son dos tazas de agua. Dos tazas de agua tengo aquí. De agua tibia. Taza de agua tibia. Ya incorporé la. Eso, aquí tengo una cucharadita y media de sal, que es lo último que se le pone siempre, porque si pongo la sal y la levadura juntas, la sal mata la levadura. Importante que siempre ahora sale un pan, nunca pueden poner la sal y la levadura juntas, porque la sal mata la levadura y no le queda.
con lo del agua. Matrimonio, lavarme las manos porque me va a tocar la amasar ahora. Se vuelva junta, se vuelva uniforme. Les voy a estar dando la receta con detalle. Ahora la estoy haciendo para mí, compartiendo un ratito con ustedes, pero luego lo voy a dar con más detalle. Exacto, la masa. Una vez que la masa se una y deje de pegarse en el fuego, pues ya la masa está lista para amasar la mano. Siempre es importante guardar un poco de. Dejar la cama se bien, va a pasarla bien para que active el gluten. Una vez que active el gluten en la harina, es mejor para amasar y trabajarla. No, ya tengo la masa, ¿ves? No hay nada, el huevo está limpio. Ven el boque, queda limpio, no queda nada. Comenzamos a amasar. Estamos amasando, hay que amasar bastante para que active bien el gluten. Si no ves bien el gluten bien activado y la masa no se te ve, que no se me pegue las manos. La masa hay que dejarla reposar de 3 a 4 horas. De 3 a 4 horas para que crezca el doble. Una vez que crezca, vuelve y se vira, vuelve y se amasa. Y vuelve y se deja reposar un rato más. Se hacen los bollos de los panes. Se le hace la forma. Y luego que se le hace el bollo del pan, pues. Un bollito de pan. Se dejan crecer. Se le hace unos pequeños cortes para que bote el aire y no explote el aire, la masa, el pan. Hay que amasarla bastante bien para que active bien ese gluten y quede bien. Se pone un poco de harina en la mesa. Qué linda está quedando esa masa, bien parejita. ¿Saben cuando tiene una buena masa? Cuando está así, ¿ves? Mira qué linda, lisecita la masa. Vamos a amasar. Qué linda queda esa masa. Esta masita va a crecer bien grande. Se va a poner bien grande. Ahora la dejo reposar. Tengo que dejarla reposar bastante tiempo. 4 horas por lo menos. Para que duplique y me mate el sabor ese fuerte a la levadura.
Entonces, una vez ya crecida la masa, la tengo que ponerle a un bowl, le pongo un poco de spray o un poquito de manteca, la voy a colocar. O le puedes poner un poco de la misma harina a la parte de abajo para que no se pegue en el bowl. Y luego de eso, la dejas reposar y luego vuelve la masa y la van a hornear. Déjame ver la receta, yo creo que a 400 grados que se viene este pan. Déjame buscar bien la receta. Para decirle la temperatura que se horneen. A 400 grados Fahrenheit. Y está la continuación. Por 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Los 400 grados Fahrenheit se hornea este pan. Voy a ponerlo en el bowl. Ahorita le muestro cómo, cuando haga el proceso, cuando haya crecido. En el aire de mañana, pues hasta ahora tenía planeado hacer los fresh macaron. Si Dios lo permite y me sale todo bien, ese es lo que pienso hacer mañana a las 7:30. Eso o el brazo gitano. Estoy entre las dos. Estoy que ahorita tengo que ir de shopping a comprar las cositas. Y consigo todo, porque ya se me acabó la harinita de almendra, que hice unos pocos hace en estos días. Si logro conseguir la harina de almendra hoy, pues mañana voy a estar haciendo los fresh macaron, que es lo que tenía en mente hacer mañana. Le estoy poniendo un poco de harina, porque eso va a subir. Y lo voy a cubrir con papel plástico. Y puedes cubrirlo con una toalla limpia. Si tienen toalla de pan, hay unas toallas que son específicamente pan para fermentar masa. Si tienen una de esas, pues sería la perfecta. Pero en este caso, yo uso el papel plástico que tenga el menos aire posible. Cubrirlo bien. Cubro ahí. Luego cubro bien el bowl para que cuando suba. Pero para mañana tengo pensado en eso. Hasta ahora lo que tengo en mente es hacer los macarons y y si no puedo logro hacer los macarons, pues le voy a hacer una receta de brazo gitano. Que es otra cosita que también quería traerle. Que algo bien sencillo y fácil que pueden hacerlo. Los brazos gitanos también se pueden hacerle. Se pueden hacer el cake brazo gitano, el bizcocho brazo gitano, rellenadito, bien bonito. Decorarlo. Le pueden poner fresh macarons, le pueden poner flores, pueden hacerlo en forma, pueden crear en forma de un tronco, pueden hacer el diseño que usted quiera usando el brazo gitano, que no necesariamente tienen que hacer el rollo y ya, eso no. Eso es un cake como cualquier otro y se puede buscar la forma de inventarse algo con él, algo creativo con él. A mí me gusta. Tú lo puedes hacer bien bonito y le haces un glaze de gelatina. Le haces un glaze de gelatina al brazo gitano, de un sabor, le pones queso.
y le tiraba ese glaze de gelatina por encima y quedaba espectacular. Y después le ponen unos macarrones, unas orquídeas comestibles o algo, lo decoras, lo llevas a otro nivel. Algo sencillo lo puedes llevar a otro tipo de nivel y es bueno, es bien fácil de hacer. Y son cosas que... Ah, para el pan, bien importante. Para el pan usamos bread flour. Harina de pan. Harina de pan. Para hacer el pan siempre se utiliza pan, pizza, masa así que sea, masa dulce. No se utiliza, en algunos casos hay unas recetas que te piden harina todo uso. Y hay otros que que te piden harina de pan. O te piden las dos harinas. En mi caso, uso harina de pan, que también se utiliza para hacer las donas. Cuando se hacen donas se utiliza harina de pan. Pero nada, los voy a estar dejando. Yo ahorita subo el video antes de cuando vaya a hacer los bollos de pan, tengo que esperar 4 horas. Sería como casi a las 7 de la noche que estaré haciendo el otro video para mostrarle cómo es que se hace el pan. Nada, linda, linda tarde y que la pasen bien a todito. Pues para la receta del pan, si tienes con qué anotar, Mirta, utilicé 8 tazas, de 6 a 8 tazas. Eso varía, depende. Tú le vas echando la harina poco a poco. En este caso usé 6 tazas exactas. 6 tazas de harina de pan. Una taza de azúcar granulada. Una onza de levadura seca, que puede ser puede ser 2 sobrecitos de levadura, las que venden, 2 sobrecitos de eso de levadura. Y un cuarto de taza de manteca vegetal. Y 2 tazas de agua y media taza de agua tibia a 110 grados. Es importante la temperatura del agua. A 110 grados para activar la levadura. Si la hacen más caliente que eso, le va a matar la levadura. La idea es que la levadura, y dejar la levadura fermentar. Le pueden echarle un poquito del azúcar a la levadura y un poquito de harina para ayudarle en el proceso de fermentación, de que duplique, de que ayudarle a reaccionar rápido, que eso es parte de la panadería también. Y nada, eso es bien fácil. Eso es echarle el bowl, importante, antes se me pierde este detalle. Nunca echen la harina, nunca echen la levadura y luego le echen la sal ahí junta, porque la sal mata la levadura en los panes, en la repostería. Nunca se echa la sal. Pueden mezclar, incorporar la levadura y después agregarle la sal. ¿Por qué? Porque así está un poco más protegida la levadura y no se va a dañar, no te va a matar la levadura. ¿Qué pasa? Si mata la levadura, el proceso de fermentación del pan no va a salir ni va a subir el pan. Eso es bien importante también. Pero nada, denle a compartir a la página, denle me gusta. Sigan en YouTube, mi canal de YouTube. Estoy todavía trabajando en él, no he puesto muchas cosas. Pero todos estos videos que estoy aquí, los estoy subiendo ya. Y nada, gracias por su apoyo, gracias por siempre estar ahí sintonizándome en mis videos. Y los poquitos cositas que le puedo dar. Y a... ahora me están llamando. Y entonces lo voy a esperar mañana, para, creo que voy a hacerle hasta ahora los fresh macarons, poniendo a Dios por delante, porque creo que muchos están detrás de esa receta y quiero ver si la puedo hacer mañana. Y yo, si no logro conseguirles lo que me falta de los ingredientes, pues estaré haciendo el brazo gitano, ¿okay? Pero en dado momento lo voy a estar avisando que ya tengo lo que me faltaba, sino que fue que en esto me salió una orden de fresh macaron y tuve que utilizar los ingredientes que tenía y para conseguir algo trabajosa, la harina de almendra, que es la que yo utilizo, que es la que me gusta, pues es un poco difícil de conseguir. Pues nada, los dejo y los veremos más tardecito mostrándole el pan. Linda tarde a toditos.
No sé, creer esto.